son parte de las cosas que por ahí tengo siempre que les pregunto, ¿qué grado de coincidencias ven ustedes y de identidades hay en, si sienten que hay una identidad o problemas comunes en nosotros, en las ciudades como americanas, ¿no? Como arquitectos americanos, qué cosas se detectan, si hay una particularidad de las identidades de las arquitecturas, si hay problemas comunes o si existe tal cosa como una arquitectura latinoamericana. Buenísima pregunta, porque no la tenemos tan clara, pero yo no sé si hay una identidad latinoamericana. O sea, creo que se quiso buscar durante mucho tiempo en la historia de la arquitectura, y no sé Sí. si siempre con el más feliz de los resultados. No sé si hay una cosa que te identifique latinoamericanamente, pero sí para mí hay, o está surgiendo ahora, por lo menos en Argentina, con claridad, sí, una cosa que nos está identificando a un grupo de arquitectos jóvenes. Que cuando empezás a ver la obra, lo que están haciendo, empezamos a compartir experiencias, te das cuenta que hay como si hay problemas en común, intereses en común, hay como una vuelta a una mirada a la arquitectura más desde el oficio, un interés por el rigor constructivo que Sí. quizá no se veía con tanta claridad algunas generaciones atrás. Totalmente. Que no sé si es la identidad de la nueva arquitectura argentina, quizás como muy ambicioso plantearlo así, pero sí como rasgo en común, o cosas que nos interesan en común a un montón de arquitectos, como te digo, de nuestra generación, o sea, entre 30 y 40 y pico de años, que sí empezás a darte cuenta que hay como puntos de contacto, Sí. situaciones parecidas, trabajar en entornos, en contextos como, no sé si de crisis, pero nada, limitaciones de recursos, entonces está desde rigor constructivo como una respuesta a eso, ¿viste? Tal Como que cual. yo creo que hay puntos en común. Eso es lo que te iba a preguntar, si ustedes creen que justamente las condiciones tan complejas, económicas y sobre todo económicas, ¿no? Que tenemos nosotros y sociales, ya predisponen, porque lo que vos decís es algo que al menos en este ciclo, ¿no? De gente que ha venido, es muy claro, digamos, la forma, las formas y las soluciones arquitectónicas a partir de un rigor y de una lógica constructiva y como cierta idea de un profesional comprometido, como yo te dijera, no me sale la palabra, con una responsabilidad de profesional, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Yo creo que el contexto, o sea, que pareciera ser una limitante en realidad, si lo sabes usar a favor, está muy bien porque te obliga a poner como el foco en lo esencial, digamos, en lo más importante de la arquitectura, dejando un montón de cosas fuera, digamos. Entonces, como que te obliga a centrarte y a proyectar de una manera sincera, digamos, de una manera responsable, como decís vos, utilizando materiales que tenemos a mano, utilizando técnicas que tenemos a mano, muchas de las cuales son bastante artesanales. Creo que en eso coincidimos en cuanto a las distintas ciudades de Argentina, inclusive Latinoamérica, digamos. Difícilmente veas esta arquitectura corporativa o arquitectura más importada de otros lugares donde decís, che, ¿qué tiene que ver esto con nuestra técnica? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra cultura? Entonces, nosotros tratamos que nuestra arquitectura, digamos, se arraigue a eso, digamos, y no andar con mucha vuelta, digamos. Sabemos que nuestra responsabilidad es hacer una o la mejor casa o la mejor propuesta con el presupuesto que tenemos. Entonces, y bueno, si se puede ahorrar en dinero y no en calidad, bienvenido sea, digamos. Bárbaro. Ahora Ahí, sí. o sea, tomo, pero coincido 100% esto que decís, como una nueva mirada, como una nueva dimensión de la responsabilidad de lo que hacemos en contextos donde no sobreabundan los recursos. O sea, es como esta conciencia. Nuestros clientes son en su mayoría gente de nuestra edad, no sé, gente joven que ahorró, sacó un crédito, vendió el auto que tenía, se mudó con los padres para poder pagar la casa, como un gran esfuerzo. Y entonces nosotros como que sí nos sentimos muy
responsables de tratar de hacer las cosas lo más rigurosamente posible, lo más lógico posible, sin despilfarro, sin derroche, más por un tema de sentirnos responsables de lo que nace de toda la confianza que quizá una persona te puso en tu laburo. Y quizá porque también hay algo que yo no sé si es que venimos de épocas de una arquitectura como más, no sé, se valoraban otras cosas, hay que sorprender la innovación, sí. La idea del original. Hay que ser original, entonces en cada proyecto yo tengo que nada, sorprender al espectador, entonces me preocupo más por la revista y la foto que sea original y qué sé yo, que por los recursos, la persona que va a vivir ahí, qué sé yo. Nos interesa tratar de bajarnos de esa lógica, ¿viste? Y tratar de retomar cuestiones más como de oficio, de sentido común, de economía de recursos. Sí, a mí, bueno, el tema, uno de los temas que me obsesiona a mí es el tema del oficio. Principalmente porque en mi experiencia personal yo veo que se han perdido mucho. O sea, realmente las calidades constructivas y de las personas con las que nosotros trabajamos, al menos en lo local, son complejas, digamos, y las cuestiones de los oficios que antes eran naturales, que uno podía resolver mínimamente, a veces no son tan sencillas, y es algo que me preocupa en lo personal, y sobre todo también me preocupa de la cuestión educativa, ¿no? Es decir, el arquitecto como un tipo formado en el oficio, que por ahí durante mucho tiempo, y creo que tal vez todavía, tiene como una faceta más desde lo puramente intelectual, que lo despega a veces de ciertas cosas. Pero yo quería decirles algo que me interesa mucho, porque dentro de su arquitectura, que se nota muy rigurosa, se nota, por ejemplo, el rigor formal y geométrico, la geometría como un elemento regulador y ordenador, me parece que también aparecen en los espacios muchas riquezas. O sea, porque no por ser riguroso, no por responder a un criterio económico, se deja de proponer, se deja de buscar. Entonces hay como una cosa formal muy rica que tiene que ver, tal vez, díganmelo ustedes, pero yo veo como un énfasis en los espacios, veo un énfasis en los espacios intermedios, por ejemplo, y en la tradición de uso de esos espacios, y tal vez las cuestiones que hacen más al espacio, como la existencialidad del espacio, ¿no? No sé, que veo bien algunas obras, por ejemplo, el asador, que es un tema argentino, y está como muy, muy celebrado. Que siempre es un dilema, ¿no? Que siempre lo más es lo que último pone. Pero mira, está... Con eso que decís, a mí me encanta siempre, yo doy clases en quinto año en la Católica, en Córdoba, y siempre repito a los alumnos algo que Elio Piñón, que fue profesor mío en Barcelona de maestría, siempre nos repetía. Es decir, no confundan rigurosidad con rigidez. Claro. Entonces, y ahí como empezás a entender, claro, no, uno, a ver, vos podés ser riguroso, o sea, nosotros intentamos, no te digo que lo seamos, pero intentamos y nos gustaría ser cada vez más rigurosos en lo que hacemos. Lo que no quiere decir tratar de hacer una arquitectura rígida, que nada, que es, que no te puedes salir ahí una cosa dura, que no tenga que estar, que no tenga algún otro tipo de valor, o sea, nosotros creemos que dentro de una, es más, a mayor rigurosidad quizás más valores podés encontrar por otros lados, y no debería ir en contra un rigor constructivo, geométrico, estructural, de economía de recursos, no tendría por qué ir en contra de un espacio de calidad, que aporte algo, no sé, bien iluminado, que tenga alguna situación espacial interesante. Seguro. Y lo que siempre tratamos de poner primero es esa, la calidad del espacio. Seguro. O sea, la calidad del espacio va primero, y con eso tratamos de orientar la mayor cantidad de recursos posibles a eso. Entonces, si después tenemos que poner un piso que no es el que el cliente a veces sueña o imagina, lo negociamos. Si tenemos que poner algún material de menor calidad, pero que va a funcionar bien, lo hacemos. O sea, tratemos de poner el énfasis en eso, en el espacio, en su calidad, y después en la iluminación, en cuestiones básicas que tienen que ver con el sentido común, que a veces parece tan común que nos olvidamos. Sí, pero más allá de eso, yo también lo que destaco en su arquitectura, no sé si ustedes
lo observan de ese lugar. Pero para mí es como una intención y una búsqueda plástica, incluso. No plástica en el sentido de la forma por sí misma, la belleza, la búsqueda de la belleza como descomprometida, como puede tener un artista, por ejemplo. Pero sí hay, sobre todo hay algunas casas, por ejemplo, me la anoté la casa GLP, por ejemplo, que me pareció que tenía ciertos, todas, ¿no? Pero esta en especial como ciertos elementos compositivos que hacen a una lectura, digamos, con ciertas referencias tal vez a escultórico o a la forma abstracta en el lugar. No sé cuál es su posición respecto a la forma en el sitio, por ejemplo. Esa cuestión más plástica siempre nos interesa también desde el lado material, ¿no? En esta casa que decís, sí. Bueno, decir, bueno, cómo trabajamos el material, en este caso un ladrillo visto, y cómo entra eso en contraste o en interacción con el sitio, que en este caso era un bosque como muy verde que estaba abajo. Entonces, ahí lo que perseguimos más era este contraste entre abstracción y naturaleza. De repente aparecen, sí, estos volúmenes abstractos, que es cierto, ¿no? No son cualquier cosa, sino que hay una composición, sí, entre dos cosas, y hay una o sea, nos interesaba más que los volúmenes, que son un prisma de ladrillo, digamos, que no te dice nada, la relación entre dos prismas, sí, y la relación entre la abstracción y la arquitectura y la naturaleza que es el bosque que estaba atrás. Entonces, quizá esa búsqueda plástica está en encontrar relaciones, digamos, sí, entre las partes, y también desde la materialidad poder encontrar alguna riqueza o algún valor. De todas maneras, la forma no nos desvela, digamos. No. O sea, no es nuestro fin último. No, se nota que no es una cuestión de la búsqueda por la forma por sí misma. Sí, por eso. Pero sin embargo hay un interés en los elementos, me parece como muy cuidado, ¿no es cierto? Las relaciones proporcionales, los llenos y vacíos, las ciertas jerarquías formales, me parece que están presentes en la obra. Sí. Tampoco creemos en esta cosa de decir, bueno, no nos interesa el resultado, que se vea feo, total, da lo mismo, sí, digamos, no tanto, digamos. O sea, pero yo creo que es eso que vos notás de alguna forma más cuidada, de relaciones, en realidad se va dando como consecuencia de quizá un planteo. Nosotros siempre arrancamos por un planteo de implantación y por un planteo casi como de grilla estructural o de lógica de modulaciones que tienen que ver con la estructura, con la construcción, en función de con qué tipo de construcción vamos a trabajar, eso te tira unas grillas, unas lógicas estructurales distintas, y de ahí empieza a surgir la misma interacción con el programa y esto que vos ves, digamos, estas como algunas relaciones formales y cosas más cuidadas entre partes, pero siempre van como surgiendo a partir de un planteo que tiene que ver más con modulaciones, con entender el rol de la estructura también en eso, sí, nos interesa. Y una lectura, supongo, también del sitio, ¿no? De ahí, esa es la primera lectura, sí, que hacen. Es la, digamos, es como el, creemos que es como la acción principal, o sea, que nos tomamos el tiempo para no errarle, o tratar de no errarle. O sea, a partir de eso decir, bueno, ya está, el planteo que queremos hacer, implantar la casa o lo que vayamos a hacer va a ser de esta manera, acá. Y ahí, a partir de eso, empezamos a pensar en la materialidad, en la estructura, de qué manera articular el programa, pero creemos que esa es la decisión principal. Porque después puede, de hecho nos ha pasado, digamos, muchas veces hemos tenido que cambiar materialidad o modificar o por una imposición del cliente o por decisión nuestra, y bueno, y si ya esa primera decisión estuvo acertada, bueno, no pasa nada, digamos, se puede hacer, creo, un buen proyecto de las dos formas. Incluso, o sea, siempre nos gusta, porque qué sé yo, el cliente viene y te pide, no sé, una casa de dos dormitorios, un living, o ahora hace poco, bueno, un centro comercial, 2.000 metros de local y estacionamiento. O sea, siempre es una respuesta muy concreta que hay que dar, pero nosotros estamos muy convencidos que siempre, pensando los proyectos más, un poquito más de la cuenta, vos podés satisfacer los que te piden, los dos dormitorios, un living, o los 2.000 metros de locales comerciales, pero que es como una especie de responsabilidad poder dar como un plus algo que excede el encargo propiamente dicho, o sea, algún aporte o a la comprensión del paisaje o a la ciudad si nos toca trabajar en un entorno un poquito más urbano, es decir, bueno, ¿qué mínima cosa le puedo yo ceder a la ciudad o al entorno o al paisaje? Entonces tratar de como
siempre tratamos como de mirar un poquitito más allá del encargo estrictamente y de la arquitectura como un objeto a ser resuelto, viste, como casi como una orfebrería, viste, bueno, que quede un objeto lindo, sino que eso pueda aportar algo a la comprensión de lo que hay alrededor, ya sea un paisaje natural o un entorno urbano, digamos. Exacto. Y que haga un aporte, por más mínimo que sea, viste, no sé, en una obra que vamos a mostrar ahora, el planteo y la implantación retranqué una parte sobre otra para generar una plazoletita mínima. Uno puede decir, bueno, ¿qué es una plazoleta? Una ensanche de la vereda, bueno, pero un pequeño aporte de la ciudad que no nos habían pedido, pero que queremos. Es decir, nos interesa plantearlo también desde ese lado. Es lo que John Bercher por ahí habla de generosidad. No sé si ustedes vieron algo de eso, escucharon. Y me parece importante, ¿no? La idea de la generosidad, todo lo que uno hace. Pero sobre todo en instancias que por ahí los arquitectos, y sobre todo en la ciudad y la gran densidad, se ve como que estamos perdiendo, tal vez por capacidad de acción que hemos perdido, pero lo hablábamos con Martín Torrado la vez pasada, que él decía que hay un lugar que nosotros tal vez hemos perdido, los arquitectos, pero la cuestión del pequeño aporte, cierta generosidad en lo que hacemos es... Y de entender lo que vos haces en un contexto que excede la obra propiamente dicha, digamos que... Para mí eso es algo que la mejor arquitectura moderna de los años 50, 60, por más que los críticos han dicho lo contrario durante mucho tiempo, para mí lo han entendido perfecto, es decir, de generar conjuntos, de entender la arquitectura que se completa con lo que hay alrededor y que no es un objeto ahí en sí mismo, y que cuando vos ves la arquitectura contemporánea más vistosa, si se quiere, termina siendo preocupaciones más por un objeto, por una cuestión, por una resolución de una piel, de una forma. Y quizás sí hemos perdido un poco los arquitectos en general este entender que lo que hacemos no se acaba en sí mismo, sino que se completa con lo que hay alrededor, entonces empieza a tejer relaciones y no, ojalá, o sea, es algo que nos proponemos, ojalá lo podamos hacer, es volver a entender eso, ¿viste? Sí, igual yo creo que es clave, me parece que hay que empezar primero por lo que uno le va a aportar al paisaje y a la ciudad y después enfocarse en el encargo particular. O sea, creo que habría que invertir la lógica, o sea, decir, a ver, lo que me están pidiendo es este programa, pero yo tengo que actuar en este contexto. Exacto. Entonces, si yo entiendo que lo que yo voy a hacer está en un contexto muchísimo más grande y que ese contexto afecta a un montón de otros jugadores, creo que la responsabilidad y el desafío es mucho mayor. Y que si cada uno lo entendiese de esa manera, o sea, si yo hago algo acá y el del lado lo entiende de la misma forma y este y el del frente dice, che, mira, estos tres lo entendieron así, yo tengo que... Entonces, no hay perdedores. O sea, en ese punto no hay perdedores y creo que es una conciencia que tenemos que empezar a fomentar. Porque si no, no. Si no somos simples interpretadores muchas veces de... los sueños o los pedidos de un cliente X y listo. Sí, o sea, unos ejecutores. O una transcripción, claro, de algunos pensamientos y nada más, digamos. Y me parece que Martín hace referencia a eso. O sea, que dice que los arquitectos hemos perdido un montón de lugares que en otras épocas teníamos, digamos. Claro, yo la pregunta se planteaba porque... ¿Qué nos quedaba a los arquitectos después que todos los discursos, llamémosle redentores, ¿no? Respecto a la arquitectura y a otras cosas, pero la arquitectura, por ejemplo, el movimiento moderno, ¿no? Esa cosa de modificar el mundo para salvarlo, para hacer de esto, incluso salvar al hombre, se cayó. Entonces, ¿qué nos quedaba? De ahí venía, ¿qué lugar nos quedaba a nosotros? ¿De dónde agarrarnos? Y me interesa mucho esa cosa que creo que es una recuperación de estas generaciones más jóvenes. Al contrario de lo que por ahí se piensa de la idea de individualidad, yo estoy viendo que hay mucha coincidencia en grupos de gente de su edad en conformar, digamos, en dialogar con los demás, ¿no? Y en vez de destacarse únicamente, ir haciendo parcialidades que tengan como un grado de... digamos, de riqueza en conjunto. Vas construyendo algo como colectivo y eso está buenísimo. Y no es algo que hayamos visto, me parece, en la generación que nos antecede. Exacto. En Córdoba, propiamente dicho, que dicho sea paso, les hago el chivo, hay, en la última toma de revista Plot hacen un bloque sobre tres estudios cordobeses y en ese bloque están dos estudios amigos y nosotros, y el prólogo lo hace Ricardo Sargiotti.
Y él trata de un poco de hablar de esto que estás preguntando. Como, sí. Y hace un trazo de decir qué es lo que pasó en Córdoba y lo que está pasando hoy con esta generación joven, digamos. Y si se quiere, las generaciones previas a nosotros eran como generaciones de figuras rutilantes. En Córdoba sí. Tenés Miguel Ángel Roca, pero cada uno buscaba su camino, no había como tantos puntos de contacto entre sí. Después tenés estudios muy buenos, que han sido nuestros profesores también, pero cada uno con búsquedas como medio por separado, digamos, y tratando de, nada, de cada uno hacer lo suyo. Y ahora, yo lo noto claramente en Córdoba, pero también claramente en Argentina, esto que te decía, ¿viste? Hay esta generación que nos mostramos las cosas, nos ponemos de acuerdo, aprendemos uno de otro, nos llamamos, che, ¿cómo resolviste tal cosa? Mira, te paso el detalle acá, y vos qué, con qué arreglo hiciste esto, mira, te paso, y empezamos como a generar esto que nos sentimos también, cada uno haciendo lo suyo, pero también con muchas cosas en común y medio yendo para el mismo lado. Y eso lo empezamos a experimentar, digamos, desde que abrimos el estudio, porque fuimos casi contemporáneos con Joaquín y claro, Fede, que ellos lo abrieron unos meses antes, pero con Fede coincidimos en un estudio, con el Teddy también habíamos trabajado juntos, a Joaquín lo conocíamos también de la facultad y de la vida, y dijimos, bueno, ahorremos unos mangos, abramos juntos un estudio, digamos, y hoy después de 10 años salimos juntos, ya nos mudamos y vamos con las mismas cosas, y esa construcción, digamos, más colectiva que individual, está muy bueno, digamos, porque nos enriquecemos todos, nos criticamos, somos amigos con respeto, pero, digamos, ayudamos a que la arquitectura de cada uno sea un poquito mejor todos los días, digamos. De hecho, con los Alarce Ferrer, como estamos todo el día juntos en el estudio, se da una dinámica muy interesante, que eso, que nos consultamos, sí. Estamos trabados con un proyecto, che, Fede, ¿qué opinas con esto? ¿Vos te le parás atrás cuando ves que estás haciendo algo? Yo no sé si esto así, mira, ojo con esto, qué sé yo. Y nos vamos opinando mutuamente y nos vamos bromeando y lo que sea. Y también se da como esta cosa medio y a la vez grupal, interesante, porque no hacen la misma arquitectura. No. O sea, los dos son muy buenos, pero tienen como su propia identidad clara. Quizá tenemos... Pero en el fondo hay algunos puntos de contacto. Sí, sí, sí. Primero, sí, la forma de entender y querer... y mirar la arquitectura, sí, sí, sí. Pero después, si vos te pones a ver, quizás en algunos puntos vamos y venimos, digamos. Entonces, seguro, sí, sí. Y en lo evidente no es así, pero claro, sí en lo profundo. Y eso está buenísimo, digamos, sí. y armar, viste, resolver problemas, resolver detalles, aconsejar de una forma o de otra, recomendarnos proveedores. Eso está muy bueno. Y bueno, y hemos hecho varios concursos juntos. Sí, vi que tienen muchos concursos hechos. Difícil ponernos de acuerdo muchas veces, sí, pero es entretenido. Buenísimo. Miren, yo la verdad que celebro mucho eso porque me parece excelente realmente que se recupere ese sentido de hacer las cosas. Hasta me da como una suerte de esperanza. Y es bueno tener esperanza, sobre todo en momentos que uno no sabe bien qué pasa, ¿no? En general con todas las cosas. Así que realmente es como una luz que se enciende ahí entre las generaciones jóvenes que tienen muchos años por delante para hacer las cosas. Así que yo los felicito y espero que sigan así. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Dale, bye.